Habíamos quedado con Levinas. Hasta entonces hemos visto su preocupación central enfocado en tal vez dos preguntas clave. Por un lado, esta pregunta, ¿cómo podemos liberar en la filosofía o a partir de la filosofía un espacio para la particularidad, para el individuo en su concreto existencia? Y segunda pregunta, ¿cómo podemos fundar, dar un fundamento a la filosofía misma? Y para empezar con esta segunda pregunta, precisamente, el fundamento de la filosofía, le hemos visto ya, le podemos sospechar, y ahora sí le podemos confirmar, que para Levinas este fundamento de la filosofía se encuentra más allá de la filosofía misma. En el inicio habíamos constatado que, según Levinas, el inicio mismo de la filosofía, el empezar a filosofar, requiere algún traumatismo, alguna interrupción, una apelación externa desde el exterior que me adviene y que me esfuerza a empezar un trabajo filosófico. Y lo habíamos encontrado en este otro. El otro o el prójimo, que para Levinas entonces me significa a mí y más no que yo significo a este otro, tal como ha sido el caso en la larga tradición contemporánea de la fenomenología. Levinas no soy yo quien significo, sino más bien es el otro que me significa a pesar de mí mismo. Y por lo tanto, encontramos este como superación o incluso tal vez cancelación del movimiento mismo de la filosofía, este deseo de saber o este esfuerzo de comprender. Y tal vez llegamos entonces, a partir de esa superación de la filosofía, a un movimiento religioso, un movimiento de retrocedo hacia algo más allá de mí, de mi capacidad de comprender o de captar. Y de hecho, Levinas ha sido más de una vez acusado de reintroducir Dios en la filosofía, de volver a una concepción religiosa como fundamento de la filosofía. Y en efecto, cuando habíamos dicho que Levinas, o citamos a Levinas, constatando que el otro tiene la huella de lo infinito, habíamos encontrado esta lectura de la filosofía misma. Con este huella de lo infinito en el otro, podemos fácilmente pasar del otro pequeño O al otro con O mayúscula, es decir, a Dios, huella presente aquí en el otro del rostro. Por un lado, podemos, para responder a esta inquietud, recordar que Levinas mismo considera que su filosofía y su teología, sus obras dedicadas a la religión, que también ha escrito buena cantidad, se pueden estrictamente separar. Que hay como estudiar sus obras filosóficas sin referir a sus lecturas talmúdicas y otros trabajos más bien dedicados a la religión. Y para ir un poco más adelante con esta pregunta por el fundamento religioso eventualmente en su filosofía, podemos en cierta manera también decir que para Levinas lo mismo de lo que hemos dicho en contra de la filosofía, lo podemos también decir en contra de la teología. El límite de la filosofía, límite que se pone a la filosofía, consistía precisamente en este otro que escapa a la relación de la comprensión, al esfuerzo filosófico sistematizando la alteridad en algo que nos adviene, que nos conviene, más bien.
y de una manera muy semejante, la teología, también tenemos aquí que insistir en el límite mismo que encontraríamos si lo vamos a estudiar. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el mismo concepto de Dios, si lo queremos mencionar, sería aún menos objeto de un saber o de una comprensión. Para decirlo muy simplemente, Dios no es un ser. Más tarde, Jean-Luc Marion es uno de los filósofos contemporáneos que va a retomar y articular en más detalle esta idea que empieza con, que resurge en cierta manera con Levinas, que no podemos pensar a Dios desde una concepción del ser. La larga tradición de Santo Tomás de Aquino, que hizo este trabajo de pensar los atributos o el ser de Dios, su fundamento ontológico. Y Levinas dice, todo este esfuerzo teológico, esta teología, entender a captar o a dar algún pensamiento sobre Dios, inherentemente va a fallar. Y tampoco permitiría Levinas pensar a Dios como una relación tal como lo hace la otra gran tradición religiosa, que es la de Agustín, que piensa este Dios como una relación, un estar con este cercano que es Dios a quien me dirijo, ¿no? Las confesiones de Agustín siempre dirigiéndose a este Dios cercano. Y aquí también podríamos pensar con Levinas, al rato que caemos en una horizontalidad y reducimos, al rato que reducimos este aspecto trascendental e inalcanzable de el otro, que sería entonces este otro con O minúscula, estamos otra vez fallando ante precisamente esta trascendencia inherente a Dios. Bueno, esto como pequeña paréntesis teológica, sino que más bien para Levinas volvemos volvemos a la tierra, digamos, volvemos las pies en la tierra firme. Cuando volvemos a esta misma situación, el otro sería huella de lo infinito. Lo que implica precisamente para Levinas es que el infinito, lo infinito, la palabra de lo infinito, refiere más bien a algo en lo finito. Lo otro, con O mayúscula, se presenta en lo finito, en el otro, O minúscula. Es decir, la huella de lo infinito que aparece es una huella que sigue siendo ausente, que sigue ausentándose o escapándonos. Bueno, la importancia por la teología está ahí, ¿no es cierto? Hay una invitación a la teología, al pensamiento de la religión, de repensar a Dios de una manera u otra. Y es un trabajo que hace el mismo Levinas en su libro, por ejemplo, de Dios que viene a la idea. Y para dar una pista, seguramente Dios sería lo más cercano por decir que es una anarquía, que Dios refiere a lo anárquico, la ausencia de un principio fundador en la relación que tenemos con el prójimo. Dios sería el nombre que podemos dar a esta anarquía inscrita en la relación que tenemos con nuestros prójimos. Y en efecto, cuando Levinas en su libro Entre Nosotros escribe en lo siguiente, que para él el prójimo
con P mayúscula, es el otro hombre. Entonces, en vez de pensar que en el otro hombre encontramos un Dios, más bien es en el otro, en el prójimo con O, con P mayúscula, que vamos a encontrar el otro en su existencia concreta. ¿Y qué quiere decir muy concretamente? Quiere decir que en vez de hacer una teología, dedicarnos más allá de este prójimo cercano con P minúscula hacia alguna conceptualización de lo trascendente, y más allá de hacer también una filosofía, que sería igual este intento de conceptualizar o de apropiar la alteridad, deberíamos o podríamos con Levinas precisamente pensar dedicarnos al prójimo. Entonces, no dedicarnos a la fe, que sería un olvidado de este otro O minúscula, y más allá de dedicarnos a una filosofía, que sería también un pensamiento por encima o más allá de este prójimo, con Levinas estamos con una invitación de realmente aplicar la filosofía a nuestras relaciones concretas con nuestros prójimos. Entonces, eso me parece una interesante reflexión para cerrar en esta última sesión nuestro encuentro con Levinas. Y para pensar esta práctica, este aspecto práctico de una dedicación a mi prójimo, vale la pena entonces retomar esta primera pregunta que mencioné al inicio. La primera pregunta que era, ¿cómo podemos liberar un espacio a lo particular, a este prójimo con P minúscula? Y Levinas no tiene mucha referencia, o casi no hay referencia en sus obras, a esta dimensión tan interesante que podemos ir descubriendo con él de las prácticas humanas, de las prácticas profesionales. Pensemos a la psicoterapia, o a la medicina, o a la política, o a todos esos campos profesionales en los cuales estamos manejando al prójimo, estamos manejando las relaciones con los demás. Por un lado, es interesante, obviamente, traducir y volver a traducir las implicaciones de la filosofía de Levinas a las ramas de la filosofía moral y política, que podemos dar algunas pistas muy breve, pero también es interesante llevar o traducir las implicaciones de Levinas precisamente en su forma aplicada. Y el punto de partida para hacerlo es, digamos, una articulación de esta condición humana que está implícita en su filosofía. Y la condición humana, si quieres su antropología, la condición humana parte entonces no tanto de mí mismo o del ser humano, sino más bien precisamente del otro, este prójimo con los cuales nos encontramos en práctica, en la vida real. Este prójimo, habíamos visto, es en primer lugar el rostro. Es como la metáfora o el concepto que utiliza Levinas para relegarnos a esta dimensión metafísica, literal, la metafísica, lo que está detrás de la física en nuestras relaciones, lo que está detrás de la física de la cara, de carne y hueso de mi prójimo, es este rostro. Y lo hemos visto, de cierta manera, lo hemos vivido de manera muy concreta en estos últimos años, ¿no? En estos últimos 2 años, la manera en la cual las mascarillas que seguimos portando todavía
nos esconde tal vez la cara, nos esconde dientes y una boca y elementos concretos de un cuerpo humano, pero no nos esconde el otro en tanto otro. Seguimos encontrándonos a pesar de las mascarillas, aunque por supuesto, si en poco tiempo podemos dejar las mascarillas, este encuentro sería seguramente un poco más fácil en su realidad, pero a pesar de las mascarillas, el rostro seguía siendo presente, ausente. Y más allá, o tal vez más acá del rostro, para Levinas, el otro también persiste en, bueno, persigue en todo el cuerpo. Hemos hablado del rostro, pero el otro, mi prójimo, también está en toda la corporalidad. El ejemplo más obvio de esta corporalidad del prójimo seguramente es una referencia bastante viva aquí en Ecuador, es Guayasamín, este pintor del siglo XX, súper importante en Ecuador, que muestra no solamente el rostro, pero que tiene en su pintura esta enorme atención para las manos. Y en efecto, el intento que realiza Guayasamín en mostrar a veces con bastante detalle las manos de sus objetos de estudio, es precisamente demostrar este prójimo presente, no solamente en el rostro, pero también en las manos. Y bueno, algunos varios cuadros de Guayasamín no lo demuestran con bastante detalle. Nos pone un poco, en cierta manera, en las aguas de un filósofo que quizás algún día podríamos tratar en otro seminario, que es Merleau-Ponty, Maurice Merleau-Ponty, que tiene toda una filosofía fenomenológica del cuerpo y de la corporalidad de nuestra existencia. Entonces, bueno, tal vez algún día podemos volver a hablar del cuerpo a partir de Merleau-Ponty. Lo que nos da entonces este enfoque en la metafísica de mi prójimo es precisamente su materialidad, su corporalidad. El hecho de que lo infinito, este huella de lo infinito, es en lo finito, está en lo finito, en el cuerpo, en lo que es la materialidad de mi prójimo. Para decirlo en una terminología un poco conflictiva con este filósofo que hemos mencionado en la primera sesión, Heidegger, que llamaba a este ser humano un ser ahí, el prójimo más bien es un estar aquí, un otro, un prójimo de carne y hueso en toda su materialidad, en toda su corporalidad. Y por lo tanto, lo que se suscribe con este, digamos, antropología partiendo del otro, es precisamente como rasgo fundamental su vulnerabilidad. El ser corporal también es un ser vulnerable, un poder ser afectado, un estar abierto al impacto del mundo y de los demás. El otro, el prójimo, es un prójimo vulnerable. Y al mismo, y le hemos visto, ¿no? Este otro vulnerable es al mismo tiempo intocable en su infinito y constante objeto potencial de posiblemente matarse, de ser matado. Esta vulnerabilidad se suscribía precisamente en esta paradoja del deseo y de la imposibilidad y también la posibilidad exclusiva para el prójimo de que le matemos. Por lo tanto, con Levinas, con esta, digamos, antropología del prójimo, estamos en una vinculación muy íntima
entre su existencia concreta, su estar aquí, y su ser. Su ser, su metafísica, no se lo puede separar de su existencia concreta. Y esta existencia concreta corporal vincula al prójimo al mismo tiempo con sus prójimos, con los demás, así como con su entorno, con su subsistencia, digamos, con su medio ambiente y también con los terceros, con los cuales podemos también hablar brevemente. Y en segundo lugar, entonces, podemos hablar de la antropología de uno mismo, esta condición humana del otro, el otro como rostro, el otro como cuerpo y el otro entonces como ser vulnerable, como estar aquí. En segundo lugar, nos permite también hablar de esta condición humana de uno mismo. En segundo lugar, yo es un otro, esta famosa frase de Rimbaud, de poeta francés, Levinas lo va a radicalizar. Yo es un otro. Resulta para Levinas poder decirnos que mi existencia como yo depende, es enteramente secundario al otro, al prójimo. Por consiguiente, también quiere decir que tratar al otro, tanto como tratar a mí mismo, como un ser o una esencia, es en cierta manera un acto de negación de mí mismo o de este otro. Hablar tanto del otro como de mí mismo, de un ser humano o de lo que soy, o de un ser con los demás términos heideggerianos, sería prueba de lo que Sartre llamaría mala fe, ¿no es cierto? Que tiene sus consecuencias también, tal vez tenemos tiempo para mencionarlo, para sus interpretaciones políticas y sociales de este estar aquí, de este yo y prójimo que somos. Para la filosofía quiere también decir que no estamos entonces en un armamento filosófico de la autonomía, en un yo autónomo, sino más bien estamos con un yo heterónomo, un yo que depende por definición de los demás, de los prójimos, de los otros. Y el deseo, o tal vez una propuesta, una concepción de la condición humana basada en la autonomía, conllevaría más bien a una negación de esta dependencia fundamental de mí mismo ante el otro. Y esta dependencia de mí mismo ante el otro, esta dependencia mía, se traducía, tal como habíamos dicho a través de las palabras de Dostoyevsky, conllevaría a esta profunda conciencia de la responsabilidad mía. Habíamos dicho con Dostoyevsky que todos somos responsables para todos y yo más que nadie. Y este yo más que nadie, yo más que todo el mundo soy responsable para mis prójimos, es el punto de enfoque que va a tomar Levinas. Yo, mi condición humana, la persona que soy yo, se define, se basa en precisamente mi responsabilidad, que viene, obviamente, del prójimo, que viene de mi prójimo. Ante su vulnerabilidad, se llama a mi responsabilidad, como paso secundario. Mi responsabilidad es un resultado, una respuesta y una pasividad ante este llamado desde mi prójimo. Es decir, estamos muy lejos de la responsabilidad como un deber, ¿no es cierto? Un
deber profesional, un deber hacia su familia o etcétera, solemos pensar bastante en nuestros deberes a la responsabilidad, pero Levinas propone que esta responsabilidad es un paso secundario que no viene desde mi conciencia autónoma del deber, sino desde el llamada de la otra persona hacia mí. Y por lo tanto, esta responsabilidad que tengo que asumir yo implica una profunda pasividad. Yo siendo responsable, respondo en segundo lugar. Soy pasivo en esta instancia inicial. Y además, mi responsabilidad es, por definición, insatisfactoria. Siempre fallo en responder enteramente al otro. Hasta que otro autor, Bartoszewski, comentando sobre el Holocausto, sabemos que la referencia es importante también para Levinas, comentaba que únicamente aquellos que murieron al dar ayuda a las víctimas del Holocausto pueden decir que hicieron lo suficiente. Es decir, la responsabilidad siempre queda incompleta. Es una exigencia muy, muy, muy fuerte. Y siempre incompleta. Bueno, entonces, a partir de este esbozo de la condición humana, o si se suele decir, si se puede decir una antropología del otro, del prójimo y de uno mismo, podemos pasar a las consecuencias de una práctica, de las diferentes prácticas profesionales y personales que se fundan finalmente en esta relación ética tal como lo propone Levinas. Y podemos pensar concretamente, ¿no?, en estas relaciones que tenemos con nuestras familias, con nuestros cercanos, con los vecinos, con otros ciudadanos, pero también como profesionales en, por ejemplo, los campos de salud, en la educación, en los diferentes servicios públicos que podemos cumplir, en todos estos campos en donde partiríamos desde el otro y no desde uno mismo. De cierta manera, estamos en estos campos, por ejemplo, de la salud o de la atención a las personas. Estamos ante este paradoja, ante este movimiento paradójico que el otro, el prójimo, viene a mí por ayuda, el paciente que necesita alguna ayuda, alguna atención médica. Pero en este encuentro entre paciente y médico, por ejemplo, soy yo como médico que resulta ser responsable y por lo tanto pasivo ante este paciente. Entonces, en cierta manera, el agente, el médico como agente, se vuelve paciente. Muy interesante. Es decir, el punto clave para Levinas es que esta dignidad, no es una palabra que utiliza Levinas, pero la dignidad del prójimo, del otro, del paciente, del anciano, del encarcelado, de quien sea que se presenta ante mí. Su dignidad no depende de mí, se me impone, y no obstante, yo me encuentro encargado de reconfirmar esta dignidad de mi prójimo. Especialmente, ya lo vimos, especialmente en las relaciones con las personas vulnerables, en las relaciones de atención o de cuidado por personas en una situación de vulnerabilidad. Entonces, en todos estos ámbitos en donde
se presenta como un apoyo existencial, una dimensión existencial de cuidado, que sea con pacientes, que sean cuidados paliativos, o con personas encarceladas, todos estos otros en situación de vulnerabilidad, ahí le encontramos este prójimo encarneando en cierta manera esta ruptura, esta crisis que da inicio a un trabajo filosófico. Y por lo tanto no estamos hablando de una filosofía o de un esfuerzo filosófico desde la libertad o desde la autonomía, sino más bien estamos hablando en este otro, este prójimo que se encuentra él o ella en esta situación de crisis, en esta situación de apertura o de ruptura de su mismidad, de su identidad, y con la necesidad urgente de formular, bueno, lo que podríamos llamar como preguntas lentas, estas preguntas filosóficas, existenciales, que no tienen una respuesta obvia, y en lo cual lo más importante es, en cierta manera, formular sus preguntas. Este prójimo, esta persona enferma o tal vez ante la muerte o en una situación de encarcelación o lo que sea como situación de vulnerabilidad, este otro se encuentra en la búsqueda de preguntarse sobre estas inquietudes sobre vida y muerte o sobre el sentido de la vida o el sentido del amor o el sentido de la libertad. Y todas esas preguntas filosóficas y más allá de filosóficas, preguntas que precisamente nacen de esta interrupción de la autoevidencia de su mismidad. Entonces, ahí el otro, mi prójimo, siendo yo este profesional, mi prójimo se encuentra ante un prójimo y ante esta interrupción de su totalidad. Comúnmente, estas inquietudes quedan en manos de, por ejemplo, los sacerdotes. ¿Eh? Una vez más, estamos cercanos a la religión. Los sacerdotes y la religión tienen esta larga tradición de apropiarse o de ocuparse de estos tipos de inquietudes o de preguntas lentas. El riesgo, por supuesto, que conlleva precisamente la religión, ya le hemos visto, la teología, incluso a la filosofía, tal como la filosofía tiene este riesgo, tal vez a veces más fuerte en este campo, precisamente, de reapropiarse una vez más la otredad del otro en estos discursos predeterminados. Por ejemplo, las sacristías, ejercicios establecidos y dogmáticos finalmente apropian o cancelan la otredad de esta inquietud que tiene el prójimo. Y el profesionalismo, frente a este otro, peleando o buscando responder a su propia vulnerabilidad, este profesional que soy yo, se encuentra entonces en la responsabilidad, en esa situación de la responsabilidad ante el otro, en tanto otro. Y ser responsable, ya hemos dicho, es ser segundo, es llegar atrasado. Es decir, no hablar tanto desde una autonomía o una autoridad, no es tanto reducir los síntomas o proponer un tratamiento o querer resolver esta inquietud que tiene la otra persona, que de cierta manera para Levinas revela este mismo deseo de aniquilar el otro en tanto otro, sino que requiere más bien un estar presente,
o lo que podríamos llamar un estar para el otro. Heidegger hablaba de un estar con el otro, pero con Leibniz estamos con esta citación, este heme aquí, este presentarse, darse al otro para dar a este otro un espacio de inquietud, de preguntamiento, de formular sus preguntas lentas y darse cuenta o vivir con su propia vulnerabilidad. Entonces, esta responsabilidad profesional ante el prójimo requiere un estar presente y también requiere entonces una paciencia, un ser paciente, en cierta manera. El agente, que es el médico, que es el profesional, se vuelve paciente. Leibniz en algún momento lo compara con la insomnia. La insomnia, este insomnio, este no poder dormir, este no poder salir de una situación de espera sin saber a qué se está esperando, es como una buena metáfora de este estar a las órdenes, estar presente para el prójimo, estar a la escucha sin saber a qué voy a escuchar, sin tener una respuesta a la mano. Bueno, hay un límite que es importante mencionar a esta paciencia y a este estar a las órdenes o este heme aquí ante el prójimo, y este límite de la pasividad, de la pasividad en servicio al otro, en mi estar para el otro, lo llama precisamente Leibniz el otro del otro. Cuando mi prójimo daña a un tercero, es decir, a su prójimo, se podría parar mi pasividad. Y entonces esto es un siguiente punto interesante que quisiera tratar en esta última sesión. Toda esta filosofía que hemos tratado de la relación con el prójimo conlleva también la pregunta, ¿cómo podemos volver desde esta particularidad de mi prójimo, desde este otro concreto, desde el tú, a la generalidad? Y es una pregunta que nos lleva finalmente al tercero y finalmente también a la dimensión política. Leibniz, en su De otro modo de ser, dice: el humanismo solo debe ser denunciado porque no es suficientemente humano. Es decir, el humanismo cayó en esta dificultad que también está, que todo el tiempo está intentando rechazar y criticar Leibniz, de caer en abstracciones. Humanismo, por hablar del ser humano en su generalidad, se funda en una abstracción, en un universalismo. Lo que deberíamos hacer, sugiere Leibniz, es formular esta humanidad, pero a partir de la cercanía. Es decir, el prójimo debería ser, esta relación con el otro debería ser el punto de partida para una reflexión de la justicia y la política. El otro del otro, el tercero, ven que entonces estamos partiendo de esta estructura dialógica, de esta estructura del encuentro. El otro del otro es el punto de partida para pensar a lo que es una concepción de la justicia. Así dice el mismo De otro modo de ser, dice: el hecho de que el otro
mi prójimo es también tercero con respecto a otro. Prójimo también esto significa el nacimiento del pensamiento, de la conciencia, de la justicia y de la filosofía. Es decir, yo soy prójimo ante mi cercano, pero este cercano tiene un prójimo por su cuenta, que es entonces el tercero, que no es mi otro, pero que es el otro del otro. Y este tercero es como el punto de partida para ir generalizando y abstrayendo. Entonces, para fundar una teoría de la justicia, partimos de, digamos, mi responsabilidad ante mi prójimo, extendido hacia mi responsabilidad ante los terceros, los lejanos. Un ejemplo que obviamente utiliza Levinas, ya le hemos mencionado una vez más, este responsabilidad ante los sobrevivientes y las víctimas del Holocausto, son los terceros. Y podemos extender fácilmente esta responsabilidad ante los víctimas del Holocausto, por ejemplo, a las víctimas de la esclavitud o de la colonización o de las desigualdades económicas mundiales. Lo que conlleva este punto de partida de Levinas desde la responsabilidad ante el prójimo es este toma de conciencia de que nunca podemos cumplir con esta responsabilidad ante el tercero. Y nunca podemos, más que nada, hablar en el lugar del otro o del otro del otro. Nunca podemos apropiarnos la voz del tercero. Es decir, para Levinas es imposible tomar el lugar o ponerse en los zapatos de los demás. Pensar que nosotros sabemos lo que se requiere o lo que se piensa o lo que son. Siempre también es imposible responder suficientemente al otro del otro. Siempre esta responsabilidad quedaría insatisfecho, en cierta manera. Por lo tanto, para Levinas, nuestra responsabilidad, digamos, social, consiste en un deber responder y nunca acabar de responder. Y este deber responder que se articula precisamente como un estar a la escucha, un responder que es precisamente el escuchar. Que también implica, por supuesto, si está claro, la imposibilidad de imponer a uno mismo, imponerse a uno mismo en los discursos de los demás, de los otros. Hay un ejemplo interesante que es bastante de actualidad, que es precisamente toda la política de identidades y de género que está en la agenda en la actualidad, que precisamente Levinas nos conllevaría este mensaje que yo no puedo determinar cómo se atribuye o cómo se habla de mi persona en la tercera persona. Hoy tenemos este interesante discusión sobre los prenombres, si se lo deberíamos llamar él o ella y todo el pensamiento que está detrás. En cierta manera, lo que es interesante en precisamente esta elección de los prenombres en él, ella, es en cierta manera que estamos ya hablando en la tercera persona de nosotros mismos. Y lo que
podríamos decir con Levinas en esta imposición o esta búsqueda de determinar que el otro me llame a mí, él o ella, conlleva como una doble violencia. Por un lado, a mí mismo, porque este uso, esta implementación de los prenombres revela una autoidentificación esencial. Yo soy, yo me identifico como un ser determinado, es decir, someto a mí mismo según categorías de género establecidos, me reduzco a un ser. Y estoy cometiendo un acto de violencia al otro, ya que impongo un determinado discurso al otro desde mí mismo. Estoy, en cierta manera, imponiendo mi voz sobre el tercero, sobre los demás. Y bueno, obviamente también las consecuencias en el campo de lo que se suele llamar la cultura de la cancelación resuena esta misma violencia, tal como le diría seguramente Levinas, ya que callar al otro, callar al voz de la otra persona, del tercero, es una forma de matar a la otra persona. Y callar al otro es, en cierta manera, también impedir mi propia responsabilidad. Callar al otro conlleva también impedir que yo asumo alguna responsabilidad ante el otro. Bueno, y con esto llegamos precisamente a esta pregunta por el campo político, por las consecuencias políticas, el último punto para ir cerrando. El punto de partida para una reflexión política para Levinas consiste entonces en la ética, tal como él le entiende, ¿no? Esta ética fundamental que prima a la filosofía en cuanto tal, esta ética primaria. Y la ética para Levinas debería entonces ser como una especie de toca de piedra, una especie de prueba fundamental para todo y cualquier sistema político o funcionamiento político que se podría poner en su lugar. Es decir, un Estado no debería tanto tomar posición moral, sino que lo que se exige de un Estado, un sistema político, es que siempre debería preservar a los individuos de cualquier forma de represión o de violencia. Eso es como el esfuerzo, la exigencia última de un sistema político. Salvaguardar a los individuos, a las personas, a los prójimos de sus formas de violencia. La consecuencia fundamental en el campo político consiste precisamente entonces en la idea de que la responsabilidad, este ser prójimo, precede a la libertad. El tercero está ya siempre presente a través de este prójimo, ¿no? Ya le hemos dicho de esta manera. Y en este momento, entonces, Levinas busca distanciarse de esta larga tradición política, de esta larga tradición de la filosofía política, pasando de Hobbes y Locke y Kant y John Rawls, y una larga tradición que piensa el quehacer político a partir del sujeto portador de derechos, el sujeto autónomo que tiene sus derechos y sus deberes y que se funda en este
libertad, esta libertad del yo actor en una sociedad. Levinas entonces va a sugerir que un pensamiento político no debería partir desde esta libertad, desde esta concepción antropológica del individuo libre y igual, la libertad y la igualdad, sino que si lo hacemos estamos olvidando este tercer elemento del lema de la República Francesa, estamos en la alianza de la fraternidad. Si partimos de la antropología autónoma del individuo libre e igual, nos olvidamos de este tercer elemento de la fraternidad, de la cercanía con nuestros prójimos. Y por lo tanto, mantendríamos este modelo político de un grupo de ciudadanos autónomos preocupados, cada uno por su cuenta y por sus intereses, portador de derechos que se debería defender ante los demás. Es decir, estamos manteniendo un modelo de intercambios económicos u otros, pero individualistas. Lo que finalmente, obviamente, el gran peligro que tiene esta restricción política es precisamente la exclusión de todos aquellos que no tienen nada por ofrecer o que no tienen el poder de defenderse. Los pobres, los enfermos, los ancianos, o tal como diría Levinas, los huérfanos, las viudas y los extranjeros. Entonces, en su lugar, en vez de partir de este pensamiento de la libertad y de la igualdad, deberíamos partir desde esta verticalidad del rostro del prójimo y el otro del otro. La responsabilidad precede a la libertad. Es decir, las instituciones que constituimos en el interés de un Estado o de una sociedad siempre deberían buscar reconstituirse por una preocupación por los demás, por estos prójimos. La finalidad del Estado no puede ser solamente garantizar la seguridad y reducir las desigualdades económicas, por ejemplo, sino siempre debería también permitir un enfrentamiento directo de estos desafíos sociales y socioambientales desde la interrupción del otro en tanto otro. Para ir cerrando, una dificultad, por supuesto, que tenemos con este pensamiento político de Levinas, o con sus consecuencias políticas del pensamiento de Levinas, es que, por supuesto, hay un fuerte contraste, una tensión con esta fundación de una política en la responsabilidad ante el prójimo, con esta imagen bastante conocida de la justicia ciega, justicia que precisamente no distingue entre prójimos o lejanos. La respuesta que seguramente podríamos ir pensando en esta dificultad que podríamos formular contra Levinas y su prioridad ante el prójimo versus una justicia ciega, es que Levinas insiste precisamente que este prójimo, este otro, no es mi cercano. El otro no es mi semejante. El otro, más bien, precisamente, es este vulnerable. Es precisamente este extranjero o el diferente, el otro extranjero.
irreducible o irreconciliable a mí mismo. Este huérfano, viuda o extranjero, precisamente insista a que la justicia no dé preferencias a mis semejantes, a mis cercanos, ya que delimitar al otro, a mis semejantes, es una vez más reducir la otra edad del otro a lo que es lo mismo. Y entonces, en, por ejemplo, un contexto de política de las identidades, en cierta manera, partir de la semejanza de las identidades determinadas es una vez más caer en este asumir un ser y cancelar la alteridad del estar ante el otro, de estar para el otro. Y entonces, en cierta manera, perderíamos lo que es el punto crucial del encuentro con el otro, que es precisamente su diferencia.